La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estar haciendo una visita in loco en respuesta al pedido que ha hecho la sociedad civil y dada la importancia y magnitud de las denuncias y situación grave de violaciones de derechos humanos que se han dado. Es una oportunidad para las víctimas y para las organizaciones de derechos humanos para poner de primera mano, para poder ofrecer de primera mano lo que está pasando y la información que tienen. Es una oportunidad muy importante para visibilizar, tanto en Chile, pero también afuera de Chile, qué es lo que está pasando. Y el resultado de la visita es normalmente un informe que suele ser muy completo, muy contundente, que hace un análisis y evaluación sobre la situación de los derechos humanos en el país y además hace recomendaciones. Y esas recomendaciones son obligatorias para el Estado cumplir y generan una oportunidad para, una herramienta más para la incidencia, para la sociedad civil y el cambio y poder lograr los cambios que se están buscando. La Comisión Interamericana puede, al establecer determinadas violaciones de derechos humanos y al hacer recomendaciones, generar algunas pautas que marquen o que ayuden a guiar el proceso de participación ciudadana en el proceso constituyente y también algunas de las garantías que esa constitución debiera reflejar. Cuando vino la CIDH en noviembre, se hicieron el encuentro con la sociedad civil y nosotros pudimos participar y ver cómo había sido la dinámica. En esa dinámica nos dimos cuenta que había mucha disparidad entre las presentaciones de las distintas agrupaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces pensamos en que era necesario tener un espacio o pensar en un taller o un encuentro en el que se explicara en qué consiste una visita de la CIDH, además que tiene un nombre bien particular, una visita in loco, cómo se preparan los informes, cuál es la incidencia, etc. Y ahí nos aliamos con las compañeras de SEGIL, que tienen una metodología especial para esto y conocen mucho, tienen mucha experiencia en relación a las visitas de la CIDH. Y definimos que como cátedra podíamos colaborar en coordinar y convocar a las organizaciones de derecho humano y de la sociedad civil a este taller y que las ayudara también con sus expectativas en relación a la visita. Como hay desconocimiento, nunca se había hecho una visita in loco a Chile. La única vez que la CIDH visitó Chile fue en el año 74, pero nunca en todos estos años habíamos tenido una visita así. No estamos familiarizados con el proceso. Hay una expectativa en relación a, por supuesto, cubrir todas las graves violaciones a los derechos humanos que están cometiendo hoy en día en Chile y con especial énfasis en la persecución y criminalización de la protesta social, la persecución también de dirigentes sociales, dirigentes secundarios, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, etcétera, y que ya sabemos hay una persecución a partir de la desclasificación de documentos de la policía, de carabineros. También temáticas vinculadas con migrantes, que ocurre con grupos de especial interés como niños, niñas, adolescentes, mujeres, diversidad sexual. Se ha especificado también que se aborde a los defensores y defensoras de derechos humanos con un énfasis en el territorio. Como defensores del medio ambiente hemos sido perseguidos, hemos sido criminalizados. Es súper importante esta instancia para Chile, para poder también denunciar todas las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no tan solo en el estallido social, sino previo al estallido social, todas las violaciones. Nosotros decimos desde Modatima que el estallido social parte un poco desde la violación sistemática de los derechos ambientales. Y desde ahí se han empobrecido las comunidades, se han carecido, o sea, se ve precarizada la vida de las personas y los territorios, por lo tanto, creemos que es súper importante relevar, por ejemplo, para nosotros el agua como un derecho humano,
También relevar a la naturaleza como un sujeto de derecho, porque desde ahí nosotros podríamos hacer grandes cambios al modelo que tenemos, que impera en Chile y que lamentablemente nos tiene a todos inmovilizados. Digo lamentablemente porque se han violado todos los derechos humanos en este estallido social. Chile tiene ya sentencias, decisiones, tanto hechas por la Comisión Interamericana como por la Corte Interamericana, en que lo condena, que tienen que ver con el uso de legislaciones como la ley antiterrorista para criminalizar y perseguir a líderes y dirigentes mapuches por sus protestas, precisamente, el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros al reprimir protestas con antecedentes, que muchas de las cosas que están ocurriendo y que han ocurrido a partir del 18 de octubre no comenzaron ahí. En parte lo que estábamos tratando de convocar a la sociedad civil es justamente a prepararse, a preparar esa visita, a preparar insumos, pero sobre todo a participar.